mañana con 22 minutos, amigos y amigas, estamos de regreso en Primera Impresión con nuestra siguiente invitada, la asambleísta Lourdes Cuesta, quien nos va a contar detalles de esta ley que está siendo tratada en la Asamblea Nacional para pues realizar un registro de las personas que hayan abusado a menores de edad, para que no puedan trabajar con niños y que pues se tenga esa información disponible. Esta ley pues ya ha pasado por la Asamblea Nacional, ha sido también discutida bastante, creo yo, bastante tiempo. Asambleísta, pues qué se espera en este momento, cómo está, bienvenida. Buenos días, Sofía, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos sintonizan hoy a nivel nacional. Bueno, estoy contenta porque el día de hoy es el segundo y definitivo debate de esta ley REVAS, que son las siglas de este registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales del Ecuador. En efecto, desde junio del año pasado que presenté el proyecto de ley, ha habido una amplia discusión, hemos acogido observaciones de asambleístas, de las distintas instituciones, para la creación de este registro. ¿Qué es lo que buscamos con este registro? Que todas aquellas personas que cometieron un delito contra la integridad sexual o reproductiva de niños, niñas y adolescentes, una vez que hayan cumplido su condena, no puedan acercarse nuevamente a ningún tipo de actividad directa con ellos, remunerada o no remunerada. ¿Qué tipo de delitos estamos hablando que estarían incluidos en esta lista pues para poner a estas personas? Todos aquellos delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes. Violación, acoso, inseminación no consentida y todos aquellos que determina el Código Integral Penal que atentan contra niños, niñas y adolescentes. Esto sería importante pues poder destacarlo porque ¿cuál sería la parte ya logística para poder realizar este registro? Bueno, dentro de la ley se le da la responsabilidad de la implementación de este registro al Ministerio de Gobierno. A esta decisión hemos llegado en base a mesas técnicas que se hizo con distintas instituciones que estaban involucradas. Entonces, sería el Ministerio de Gobierno quien implementa el sistema, por supuesto, con la información que le entregaría Consejo de la Judicatura, el ente rector de los centros de rehabilitación, incluso el Ministerio de Movilidad Humana. Dentro de 180 días tienen que implementar, una vez por supuesto publicada la ley, implementar tanto el sistema como un reglamento y por supuesto implementar también las debidas medidas de seguridad para que se verifique la veracidad de este tipo de documentos. Si yo el día de mañana quiero trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes, tengo la obligación de presentar mi certificado de no encontrarme inhabilitada. Si es que la persona que va a contratar en el sector público, sector privado y demás, omite ese requisito o la exigencia de ese requisito, por supuesto van a haber las debidas sanciones que da la ley, sea visto bueno, sea destitución, entre otras. Ahora, ¿se habla solamente de personas que tengan ya una sentencia condenatoria o también los casos que están en investigación? Lamentablemente, digo lamentablemente porque son temas que tocan fibras muy sensibles, no podemos poner a todas las personas que se encuentran denunciadas o en investigación, como menciona usted, Sofía. ¿Por qué? Porque estaríamos atentando al principio de inocencia. Y es por eso que la ley determina que sean aquellas personas que tienen ya una sentencia que está ejecutoriada. Ahora, la justicia en nuestro país pues ha tenido varias críticas por la lentitud con la que se actúa también en este caso. ¿Hay algún mecanismo de articular también con el sistema judicial en el país el tratamiento de estos casos de abusos sexuales a menores? Muchas veces las cosas no pasan únicamente por la ley, sino por quien aplica la ley. Y lamentablemente sí han habido quejas de los operadores de justicia y creo que a eso tenemos que apuntar, a que exista una justicia rápida en este tipo de casos, porque mucha gente tiene miedo de denunciar abuso sexual de niños, de niñas, de adultos. ¿Por qué? Porque dicen no pasa nada. Denuncio, me expongo, me pongo en peligro y al final no pasa nada. Entonces creo que es parte de esa articulación de fuerzas que tenemos que hacer todos, desde la Asamblea Nacional, los operadores de justicia, las distintas instituciones, para que podamos trabajar por un fin común. Yo creo que alrededor de este proyecto de ley, que espero sea aprobado el día de hoy en la Asamblea Nacional, van a empezar a generarse otro tipo de proyectos, van a empezar a generarse políticas públicas también. Por ejemplo, en España funciona un registro similar a este. En Estados Unidos. Y leía una noticia sobre España que impidieron que más de 3.500 personas que habían cometido este tipo de delitos puedan acercarse al sistema escolar. Y no solo eso, sino que vieron ya la oportunidad de ampliar a que el registro no sea únicamente
para agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, sino agresores sexuales en general. Uh-huh. Y creo que en el Ecuador debemos avanzar a eso. Debemos, como digo, poner esta primera piedra el día de hoy en la Asamblea Nacional para que alrededor de esto se empiecen a generar otras normas legales y sobre todo políticas ¿Cuál públicas. ¿Cuál es la realidad pues con el tema de los abusos sexuales a menores en el país? Le pregunto esto porque usted está hablando, por ejemplo, de España y dice que se han evitado que se vuelvan a acercar. Es decir, esa es la conducta de la persona que ya ha abusado a menores de edad. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque debería ser distinta la situación, quienes cometen este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes reinciden. ¿Qué sucede cuando están privados de su libertad? Están rodeados de adultos. Se encuentran en un periodo de falsa calma. No son los adultos quienes les llaman la atención. Una vez que recuperan su libertad, reinciden. Entonces, queremos evitar que se acerquen a espacios donde están los niños, niñas y adolescentes. De hecho, el doctor Ernesto Pazmiño, cuando nos visitó en la Comisión de Justicia, nos comentaba un caso. El violador de una niña estaba próximo a acceder a este beneficio de la prelibertad que había en el Ecuador, porque ya se cambió con el Código Integral Penal. Y la psicóloga le decía, no está listo para salir. Él sigue dibujando niños. El doctor Pazmiño decía, era raro ese comentario porque el hombre era un hombre tranquilo, un hombre calmado, hasta un caballero. ¿Qué pasó? Salió en libertad, volvió a la semana. ¿Por qué? Porque había vuelto a violar a la niña. Entonces, es preferible que a estas personas que no se rehabilitan, lamentablemente, separarles de este tipo de espacios. Y ojo, que no es un tema de discriminación, sino que distinguimos este grupo peligroso para un grupo que necesita mayor protección del Estado y de la sociedad. Pueden trabajar en lo que gusten. Cerca de niños y niñas, no. Ahora, usted habla de este registro que debería estar atado a otras medidas porque muchas veces, y lo hemos visto ya en el caso, por ejemplo, de las boletas de auxilio que pueden tener las mujeres que han sido agredidas, ¿no? Por sus parejas, por distintas personas, no funcionan. Muchas veces las mujeres, en este caso, se mueren con la boleta en la mano. Lo interesante de este registro es, como digo, va a abrir puertas. Por ejemplo, en otros países, quienes constan en este tipo de registros tienen dispositivos electrónicos o son constantemente monitoreados por quienes son los encargados de seguridad. ¿Qué pasa en nuestro país, por ejemplo? Tenemos convenio con otros países. Entonces, con un país amigo, cuando entra un ofensor sexual de esa nacionalidad, se informa al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior puede, o perdón, Ministerio de Gobierno ahora puede monitorear qué es lo que está haciendo estas personas. Y es por eso que este registro será también para extranjeros. Y espero que se pueda firmar convenios con otros países para que nos otorguen toda esa información y poder prevenir efectivamente. O sea, la aprobación de esta ley sería un primer paso. De ahí el trabajo pues sería largo. Es un trabajo largo y creo que avanza bien en otros países y a eso debemos apuntar. La semana anterior, por ejemplo, en México, alrededor de este registro se está creando ya un banco de ADN. Que va a permitir identificar, por supuesto, tanto víctimas como agresores y demás. Entonces, creo que es una primera puerta que se abre. Estoy contenta por el aporte que han hecho los asambleístas, las instituciones. Es un proyecto que ha sido visto con buenos ojos y, sobre todo, que va a empezar a trabajar en prevención. ¿Cree usted, entonces, tiene la certeza de que hoy será pues aprobado en segundo debate? Yo espero que así sea. Fue aprobado en la Comisión de Justicia por unanimidad y en el primer debate y con compañeros legisladores que he conversado, están apoyando, por supuesto, el proyecto, así que espero que el día de hoy sea aprobado también por unanimidad. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. La asambleísta Lourdes Cuesta, asambleísta independiente. Nosotros nos despedimos ya de este espacio de Primera Impresión y viene enseguida Carla Larrea con más noticias en Telediario. Muy buenos días.